Hola y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, el 31º de esta temporada. Hoy empezamos más serios, porque tras ver a Annalisa en directo, nuestra queridísima compañera Carol Aliaga, podemos decir que La madre de Fanny está de sí, está de viaje. viaje. Ah, no, muerto. Entonces, Carol, allá donde estés, un beso desde aquí. Y sin más dilación, bienvenidos al nuevo programa, bienvenidos a Eurorelincho. Y empezamos con una persona que se está pasando el Pantone porque cada vez que la veo tiene un tono de amarillo nuevo. Lilo, buenas noches. Vete a la mierda. A los que no nos veis, no es verdad, no escuchéis estas falacias. No es cierto. Simplemente, bueno, muto un Bueno, puede poco, ser pero Lilo, bueno. puede ser Mila Jovovich en el quinto elemento también un poco. Un poco, voy mutando, depende de mi mood, se pone de un color u otro. Es como los anillos estos que te comprabas cuando tenías 5 años, y como que variaban de verde a azul, pues así voy. Pero bueno, encantado de estar aquí, más rubia o menos. Te echábamos de menos. Yo también os he echado de menos. Bueno, tenemos a otra persona que ella no se ha movido de su tono de rubia. Y pues bueno, ahora mismo es hermana de pelo de nuestra representante de España, Mary Bass, Gala Cubillo, buenas noches. Hola. En verdad sí que me teñí el otro día, lo que pasa es que no se nota porque el color es el mismo. Porque Pero. ella se tiñe bien. No, Sí, porque va a la peluquería a teñirse. Claro, eso es. Efectivamente. Pero bueno, o sea, has empezado con un tono súper solemne que yo pensaba que estaba muerta, Carol, la pobrecita mía. Está de viaje. Tu abuela está viendo la televisión. Está de viaje. Tenemos una persona para el que, bueno, las islas han revolucionado. A él no le hace falta que las islas se revolucionen para revolucionarse él, porque él, tú respiras y se revoluciona solo. Omar Betancourt, muy buenas noches. Y avisamos, dentro de un rato viene un AI, con lo cual la cosa se puede volver muy loca. Buenas noches. Sí, con el programa tranquilo que tuvimos el martes pasado, venimos los dos a liar la parda. Pero sí, vengo contento con lo de la manifestación el sábado. Gracias, 100.000 personas en mi isla de locos. Así que muy contento. Y a continuación, vamos a dar paso a nuestro cerezo en flor en plena meseta amarillenta castellana. Daniel Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, feliz día de Castilla y León antes que Lidia nada. de Y Castilla, segundo, la mejor, guapa. la Y ya mejor. está. Y la mejor después de ¿Cómo? Extremadura, claro. Y tengo una Bueno, propuesta. Que Lilo y Gala, como dos rubias que son de Eurorelincho, se unan a Carmen la Marchosa y Lidia Lozano como cuerpo de baile de Nebulosa. Yo lo dejo caer. ¡Hilo! ¡Hilo! Yo necesito a Lilo haciendo un Quiero. chupinero. A Lilo haciendo un chupinero sería maravilloso. Sí, Increíble. por favor. Yo ya me estoy pidiendo la coreografía. Luego felicitamos también a nuestra aragonesa, que también es su día. Luego se viene Elisa. Sí. ¿Pero cuántos días hay hoy? O sea, hoy también es el Día de la Dos. Tierra. ¿Un día San más? Jorge. San Jorge. San San Jordi Jorge. también. Pues Hoy es es un San súper día. Cervantes también. Es un súper día. Bueno, Efectivamente. tenemos mucha plancha hoy. Bueno, plancha. Tenemos poca plancha, pero mucha cosa. Entonces, procedo a dar paso. Ah, está dando paso fatal a las Euronoticias. Y bueno, Omar, cuéntanos así, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que había algo que nos iba a romper la escaleta y efectivamente ha tenido que ser el Junior. Empezando por la noticia de esta mañana dada por el periodista, tengo el nombre por aquí, Jordi Ramos, en el Món en Racú, en la mañana, en el que, según fuentes municipales dichas por él, Barcelona ha abandonado la carrera para hostear Eurovisión Junior 2023. Jaume Collboni ofreció a la ciudad catalana para, el alcalde de Barcelona ofreció a la capital catalana para acoger este festival.
Y al parecer, tanto el Palau Sant Jordi como el Sant Jordi Club están bastante ocupados, sobre todo en las semanas de noviembre, donde se tienen que hacer el montaje del escenario. Así que, y de hecho, se intentó también sondear en alguno de los pabellones de la Fira de Barcelona, en el barrio de Montjuïc, pero ni uno ni otro. Así que Barcelona se cae de la carrera y, en principio, debería haber dos ciudades en lisa, que son Valencia o Málaga, pero es que hoy no está. ¿Y Granada? Y que, bueno, Granada también está por ahí, pero Granada de momento están, veremos, está oficialmente puesto. Y Luis Mesa, un saludo, pues se ha encargado de estudiar pues las agendas de los diferentes pabellones. Yo el de Granada, porque el de Granada no lo investigó, y la agenda de eventos de Granada está vacío. No sé si es porque es así aposta o es que Granada no pasa nada, no lo sabemos. Pero gracias a esa búsqueda, Málaga también, aunque sea extraoficialmente, cae, porque el Martín Carpena, entre el 18 y el 29 de noviembre, va a estar ocupado con un torneo dirigido por Gerard Piqué, llamada Copa Davis, en el que unos tenistas se la van a pasar dando raquetazos por ahí. Así que ya, o sea, ya ha tenido que venir un cripto bro e infiel a joder la marrana. CryptoBro, que está con la cuenta bloqueada, por cierto. De no Cosmos. Es por defender a Gerard Piqué, pero creo que se desligó de la Copa de Davis. Él, creo. Como igualmente figura. Es un FIFE. Un FIFE el torneo sigue organizado por Cosmos, que es su empresa. Así que desligado no está. Perdón. Así grande que, Shakira con lo del bote de mermelada enterándose de la así verdad. Así que en principio, y salvo sorpresón madrileño, que aunque no haya oficialmente puesto candidatura, hay alguno que espera sorpresa de Madrid, Valencia y su Fonteta parece que lo tienen bien encaminado para coger el Junior Eurovision Song Contest. Bueno, pues en el Mercadona Arena este. No, el Mercadona. El Mercadona Arena es el Valencia el Roche Arena, que tiene el Roche Arena que tiene el nombre del dueño, que es, que, o sea, es como si Aida Lizar se hiciese un pabellón, porque se quiere mazo. Totalmente. No, tendría bastante, pero bueno, sentido que se quiera en Valencia, porque al final las últimas representaciones del Junior son todas provenientes de Valencia, y además está también el Benidorm Fest y podría ayudar también a promocionarlo. Entonces, bueno, yo creo Soleá que de Valencia mucho no era. No, pero por ejemplo, Sandra, Carlos, que son los últimos, pues sí que son de por ahí, entonces. Sí, claro. Bueno, y Melanie, ver, después la... Melanie también. Claro, esa conexión, sobre todo con el Benidorm Fest, puede ayudar bastante. Lo que no sé por qué han sacado que podía tener algún chance Madrid, si es que Madrid no ha presentado candidatura para ningún lado. No he investigado las agendas ni de Wizzing Center ni de la Caja Mágica, que serían los dos pabellones que podrían tener más opciones de si fuese la capital de España, pero no sé, no tiene pinta de que a Madrid le interese el Junior, ¿eh? No. Yo, sinceramente... Alcalá de Henares, por favor. Sí, en el Paco de Lucía, Auditorio Paco de Lucía, buscadlo. que eso, quiero decir que yo... O sea, ha caído, yo creo que es la opción más interesante para representar al... O sea, para participar en el Junior. O sea, para que se haga y vaya. Mi andalufobia me hace... O sea, me hace querer que no se haga en Andalucía, porque si es en Andalucía no voy a ir. Así que la última opción que me queda es Valencia, aunque Valencia, bueno, ya lo tenemos visto por el Benidorm Fest, pero entiendo, ¿no?, lo que dicen muchos valencianos, y esto lo puedo llegar a entender, que el gobierno valenciano se ha implicado mucho en Eurovisión y como recompensa estaría bien que se hiciera allí, ¿no? Lo puedo llegar a entender, pero al fin y al cabo yo creo que el mejor sitio para hacerlo es aquel que tenga la capacidad óptima para poder albergarlo. Y ya está. Es que todos los pabellones lo tienen. O sea, de los tres que no digo, por, no digo solamente por los pabellones, sino no solamente capacidad, sino que la ciudad pueda también esté preparada para ello, en cuanto a que Valencia, Barcelona, obviamente tienen capacidad para ello, pero no sé, sobre todo que los niños repitan lo que dijeron, por lo menos Sandra, de este año pasado, que es que se lo pasaron muy bien. Eso sí, eso tienes mucha razón. Uh-huh.
Yo creo que está aquí. Podemos cambiar de tema, señor Danielson. Sí, por supuesto. Podemos continuar porque, pues, Televisión Española, en la despedida de Nebulosa, ha estado diciendo bastantes cosas. Que la despedida de Nebulosa, como bien ha comentado nuestro compañero Daniel Lorenzo, estuvieron Carmen La Marchosa y Lidia Lozano. ¿Por qué no vamos a invitar iconos de internet? ¿Por qué no? O sea, si en Lilo tenemos, o sea, si en Lilo tenemos el Eurorelinchu, ojo, si en Eurorelinchu tenemos a Lilo. En Televisión Española tiene a Lidia Lozano y Carmen La Marchosa. Entonces, entre otras cosas, los puntos, también han revelado los puntos del jugador de Benidorm Fest, pero ¿a quién le importa? No, nada es interesante. No interesa. Julia y Tony, para sorpresa de absolutamente nadie, repiten como comentaristas. Julia y Tony, pues bueno, Julia muy maja, Tony pues es una persona que todo lo que es Eurovisión es como un pulpo que se extiende sus tentáculos. Así que maravilloso. Luego, como portavoz del jurado español desde Benidorm, tendremos este año a una persona maravillosa, ex representante de Eurovisión en el año 2009, que me tiene bloqueado en Twitter, acá Soraya Arnelas. Soraya, desbloquéame. Yo creo que no te he hecho nada, es por darle me gusta a un tweet en el que te estabas siendo un poquito xenófoba, pero bueno, no pasa nada. El que estaba recriminando algo. Es que la gente tiene una piel muy sensible. Yo estoy bloqueado de Eurovisión por simplemente desear que Irlanda el año pasado estuviese en semifinales, lo cual ocurrió, o sea, para sorpresa de nadie. Entonces, pues eso. Eso es cuento. Que bueno, pues que también van a vestir de diseñador de Michael Costello. Sí. Un diseñador norteamericano, cosa que a mí personalmente no me parece del todo bien, porque es un buen, o sea, que igual ha sido por las sinergias que hayan hecho al ir a Estados Unidos, pero yo creo que tendría que haber, es un momento estupendo, Eurovisión, para vestir moda de diseñadores de los países. Eso es. Hay que sumar que Víctor Escudero seguirá siendo asesor de los comentaristas y que Ana María Bordas en esa misma fiesta ha comentado cositas de los standing rehearsals que están terminando en estos días en Malmö. Desde Televisión Española están bastante contentos con el resultado, que va a ser un poco la maximización de lo que vimos a nivel de puesta en escena y realización en Benidorm. Eso sí, ya han dicho que hay detalles que mejorar. Espero que no tengamos que insistir durante un montón de días sobre un plano cenital, como el año pasado. Por favor, os lo ruego. Y pues hasta aquí las novedades de Televisión Española. ¿Estamos hoy? Rápidos. Sí. ¡Slay! Y bueno, ya ahora, hablando de Slay, nos vamos a hablar de cosas sobre las fuerzas del orden en Suecia. ¿Qué ha pasado, Lilo? Hijos de puta todos. La peor persona... Vamos a hablar nuevamente de la peor persona que conozco, Martin Ostenthal. Por favor, no me corrijáis como pronuncio este nombre mal, no tengo ningún respeto por este ser. No merece respeto Michael para Ostenthal. Efectivamente, Miguel Estroncio. Martin Jess Stender. Es que honestamente, es que esta persona es como que está en una competición contra sí mismo para ser como la persona más odiosa del país. O sea, la persona más odiosa que puede llegar a ser. Y es como que solo puede competir contra sí mismo porque no hay nadie más juega en esa liga. Entonces, aquí el pana... ha dicho, a ver, esto es de lógica, ¿no? Se necesita más seguridad en Suecia. ¿Por qué? Por sus pobres decisiones. Porque esto es así. Entonces, el pitote aquí que viene es que no tienen suficiente... O sea, la han liado tan parda con su mierda de decisiones que evidentemente se están convocando una cantidad de manifestaciones a las puertas de Eurovisión y donde hay todos los eventos, bestia, y resulta que no tienen tanta policía en toda Suecia, pa' lo mucho que la han liado. Entonces, ¿qué pasa? Que ha tocado llamar a vecinos. Les va a tocar a Noruega y a Dinamarca a mandar a peña. Pero que es que, estando ya aquí, todo esto liado de jaja, hemos tomado decisiones de mierda, está todo el mundo cabreado, no tenemos suficiente gente, vamos a tener que traer a panas que tampoco hablan ni siquiera sueco. O sea, noruego y danés han dicho... Anyways, como Martin Ostenthal,
soy señor Martín Ostental y estoy en competición contra mí mismo para hacer el gilipollas, resulta que va a haber otra concentración en contra de, antipalestina, o sea, una concentración sionista, ¿no? Para combatir las se me está yendo el español. Para eso, para intentar como combatir las otras protestas. Entonces, ha llegado los suecos, Martin Ostental no ha tomado tampoco ninguna medida ni se ha pronunciado al tema, y han llegado y en esta protesta sionista han dicho, vamos a quemar un Corán. Porque patata, porque nos gusta liarla y ya está, vamos a quemar un Corán. Entonces, el tema es que la policía sueca ya se ha pronunciado contra esto porque la manifestación sionista ya ha dicho lo que va a hacer y literalmente están pidiendo permiso para que luego no les puedan desalojar. Y la legislación sueca no prohíbe quemar textos religiosos en público. Entonces, esto es un poco lo que va a pasar, que para liarla no van a llevar una piñata, van a llevar un Corán. Todo mal, todo feo y bueno, pues se va a liar. ¿Para qué se van a pegar de hostias los gays cuando no salga ganadora la diada de ventilador que ellos quieren, cuando ya se pueden pegar sionistas? O sea, este es un poco el tema. Hay que sumar también que han aprobado esta semana, según han dicho sus organizadores, la mayor de esas manifestaciones. Habían cuatro marchas, creo que los dijimos hace un par de semanas. Habían cuatro marchas que habían pedido permiso a las autoridades de Malmo para salir a manifestarse. Se ha aprobado la primera, que es la más grande de todas, organizada por, valga la redundancia, organizaciones pro-palestinas, y que calculan que van a concentrar entre 10.000 y 20.000 personas a las afueras del Malmö Arena. Quedan otras dos marchas más, esa marcha sionista cuyo calentamiento pues ya se ha visto de qué va la cosa. En fin, tengo una ultimísima hora. ¡Adelante! No tiene que ver con el tema de la policía. Me estoy marcando un ahí ahora mismo, lo siento. Oye, se agradece. Pensando, te lo juro, ¿eh? Pero podemos confirmar, porque lo han confirmado los organizadores de Brava Madrid, que en septiembre tendremos a Baby Lasaña en el recinto ferial de IFEMA. ¡Vamos! Con gente como Sofía Elix Bextor, Edurne o los propios Nebulosa. ¡Coño! Yo no voy a poder estar ahí, pero por favor, que alguien lleve una pancarta con mi Instagram, decirle que le quiero. Sí. Oye, pero esto ya se sabía, ¿eh? No se ha confirmado ahora porque yo estoy... No, se ha confirmado, se confirmó esta tarde. Se ha confirmado hace a las 3 de la tarde. Uh-huh. O sea, que es ultimísima hora de tarde. Ey, pero es un cartel guapo, ¿eh? Sofía Elix Bextor, Edurne, Baby Lasaña, lo mejor de cada casa. Espera, es que te voy a decir un poco cuál es el plantel. Ajá. Y así vamos ensayando para cositas que se nos vienen en los próximos meses. Un saludito, Sofi. Tenemos a gente, va a ser gente como Zara Larsson, Aqua, Sofía Elix Bextor, Ina, Icona Pop, Lucy Silvas, Baby Lasaña, Ginebras, Natalia Lacunza, Edurne. Sí, Ina está sacando temazos. Está sacando temas. Yo pensaba que la tenían en un desván y la descriogenizaban en verano. ¡Qué va! Esperad que lo he terminado. Perdón. Natalia Lacunza, Edurne, Bibini Bombulas, Barry Brava, Samantha Hudson, Álvaro Mayo, Paula Cups, Nena da Conte, Angie, Puto Chino Maricón, Racky Reaper, Nebulosa, Drag Zeldas, Puppy Poison y muchos más. Yo pagaba, ¿eh? Yo pagaba. 35 euros más gastos de gestión, valen. Me toca tantísimo la polla que un Who como Álvaro Mayo, porque es un Who que tiene una unidad de canción, le estén metiendo por ser triunfito en festivales y gente. No es por ser triunfito, es por la marca que lo lleva, Must, y ahora está Universal. Bueno, pues ya está, pero eso ha sido por ser triunfito, te quiero decir. Y gente que de verdad tiene temazos increíbles que a lo mejor no es tan conocida y que lleva tiempo en la música y ni siquiera les están dando esas oportunidades. Bueno, pero todavía no es el mes para meterse con Álvaro Mayo.
Queda poco, queda poco. Porque ya queda poco. Qué poco queda. Bueno, Elisa no está, así que igual. Llega más tarde. La esperamos a que haga su noticia cuando llegue mejor. Y así lo pisamos. Y vamos a proceder a nuestra parte favorita. Que es esa parte tan guay, tan fantástica, tan fabulosa. Que es, voy a ir preparándolo un segundo mientras, que es nuestro top conjunto de Eurovisión 2024. En concreto, de la segunda semifinal. Voy a haceros un pequeño repasuco de cómo quedó la cosa. Y es que en la primera semifinal se clasificaron un segundo, que lo tengo aquí la chuleta. Lo tengo por aquí si quieres. Tengo yo la chuleta también. Ah, estupendo. Ah, no, no la tengo. Espera que la busco. Va. Un segundo. Tengo fácil el buscarla. Sin problema. Pero pasé por tu chat privado. Así lo que... sé. Lo sé, la sigo guardando en mensajes destacados. Vale, ahora... Mientras lo va buscando, yo voy a... Lo tengo. Vale. Finlandia, que actuará en la primera mitad. Islandia en la segunda. Irlanda en la primera. Croacia en la segunda. Portugal en la primera. Lituania en la segunda. Serbia en la primera. Ucrania en la segunda. Polonia en la primera. Y Eslovenia en la segunda. Los eliminados por este orden, en el 15º lugar fue Azerbaiyán, con una media de 12 clavaditos. 14º, Moldavia, con 10,67. Luxemburgo, 13º, con 10,58. Chipre, 12º, con 10,25. Se quedó a las puertas Australia, con un 9,83. Bueno, en nuestras semifinales tenemos a 15. En esta semifinal, segunda semifinal, que son 15, porque para nosotros solo participan 36 países, como ya sabéis. Uh-huh. Porque pues Genodoté pues, se ha quedado en Gran Canaria, que es donde es ella. Entonces, en coherencia con nuestros comunicados, no incluimos a nuestro estado ni en noticias ni, por supuesto, en nuestras valoraciones, que quede totalmente transparente. Efectivamente, yo todavía no he escuchado la canción, que conste. 3 minutos que te ahorras, hermano. Bueno, pues vamos a hacer el mismo sistema que hemos hecho el otro día. Se van a revelar dos clasificados, uno clasificado, o sea, dos clasificados de forma aleatoria. El primer no clasificado que se va a anunciar es el que ha quedado 15º. Dos clasificados de manera aleatoria. El siguiente que se va a anunciar es el 14º y así sucesivamente. ¿Queda claro, no? Ya estoy cogiendo notas para que lo veáis los resultados en Twitter dentro de unas horitas. Y aquí están cómo vamos a sortear las mitades. ¿Con Tampax? ¿Qué es eso? No. Ah, galletas. Cuando fui a Barcelona venían estos los imanes. Un beso a la ciudad de Barcelona, no tanto a cierta persona que vive ahí. ¡Opa! La verdad, tampoco es algo que... Voy a revolver un poco para que no parezca esto. ASMR. Bueno. Vale, pues voy a proceder. Esto. ¿No tenemos la música de tensión? Lo tengo todo preparado, lo tengo todo, ah, papi. Vale. La puedo cantar yo si queréis. Vamos a anunciar al primer país clasificado para nuestra final de Eurovisión 2024. Qué nervios. Kings nervios. Estoy muy nervioso. Por lo pronto, voy a anunciar que el primer país clasificado es la Serenísima República de San Marino. ¡Vegara! Que, por cierto, tengo un dato. Sí. Y el dato es que ha subido un puesto en las apuestas. Está en el puesto 36, ya no están últimos. ¡Bien! ¡Ole! ¿A quién hemos superado? ¿Albania? Moldavia. Bueno. Mejor, me alegra más. De los clasificados hablaremos más tarde. O sea, más tan tarde como la semana que viene. Exacto, eso es. El segundo país clasificado para la gran final, nuestra final de Eurovisión 2024, es
Países Bajos. Bien. Y me apuesto, es que podría la mano al fuego en el que está, el que es el primero. Sí. Es que. Para sorpresa de nadie. Y ahora vamos. Que por cierto, tengo aquí la bandera de Ámsterdam. Yo también la tengo. Yo también tengo la bandera de Ámsterdam. Muy bonita. Vamos a revelar al 15º país clasificado. O sea. Con una media de 12,67. Coño. Espera, que se me ha olvidado antes de una cosa, perdón. Tengo que sortear. ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad. Primero San Marino. Primero San Marino. ¿Qué actuará? Te ponemos en grande. Vale. En la primera mitad. Vale. Y Netherlands. Y en segundo lugar tenemos a Países Bajos, que actuará en la segunda mitad. Vale. Y bueno, el país que queda en 15º lugar, con una media de 12,67, y se queda por tanto y por mucha distancia fuera de la final, nuestra final de Eurovisión 2024, es Albania. No me extraña. No me sorprende. Charlie estará triste, pero es lo que va a suceder en Malmo. Y la nota más baja es un 15º puesto por parte de Dani, Gaby, Gala y Omar. Bien. Bien. Bravo. Y el puesto más alto es esto, no seguro. Un 4º puesto por parte de Elisa. ¡Ah! Elisa, weón. Ya no nos explicará cuánto. Ya no nos explicará cuánto me queda bastante. El resto de puestos: Carol, 14. David, 12. Lilo, 13. Miguel, 12. Regino, 10. Tono, 13. Unai, 14. Pobre Elisa, se ha quedado sola. Es y que bueno, los gustos de Lisa siempre me parecen fascinantes. Eclécticos. Sí, muy ecléctico. Muy samaritana ella también. Opinión personal de Albania. Sí. Creo que la canción ya era la nada en albanés. Ahora es una nada como que le ha metido como si fuera Ariana Grande, un ya. O sea, es una nada decorada, pero sigue siendo nada. Y en inglés. Es que... Entonces, ¿me gusta más la versión en inglés que la versión en albanés? Sí. ¿Tanto como para pasar a la final? No. Es que a mí en albanés, nada me la decoras, igual me gusta, pero no es el caso. En albanés me parece un poco más interesante, pero con el Revan creo que lo poco interesante que tenía lo ha perdido, la verdad. O sea, no me aporta absolutamente nada. Nada, lo que ha hecho con el Revan es un desastre. O sea, ha intentado mantener una parte de la balada, pero luego también ha intentado adaptar su letra y su sonido la letra y el sonido al estilo que ella suele cantar en el resto de su repertorio. Y en fin, se ha quedado en un batiburrillo que no tiene gracia. Le puede salvar la voz, pero bueno. Decepción. Volvemos a los Revans mierderos, Albania. Lilo, ¿qué te parece Albania? A ver, es que te quiero decir, había poco. Entonces, el espacio de mejora no era grande. Estoy sorprendida de que sea peor, tampoco. Entonces, es que me parece la nada. Que me parece también que para eso no hagas nada. Pero yo te quiero decir, o sea, aprecio que al menos se haya intentado. ¿Ha salido mal? Pues bueno, chicos, al menos nos lo hemos pasado bien, yo qué sé. Eso es. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu, efectivamente. Vamos a pasar con otros dos países clasificados para la gran final, nuestra gran final.
de Eurovisión 2024. El tercer país clasificado para la gran final es Grecia. Bien. Ganadora. Se venía sabiendo. Grecia participará en la gran final en la... ¡Joder! La tremenda batalla de ping-pong que nos hemos echado Omar y yo. Para los que no nos estáis viendo y solo nos estáis escuchando, épica. Grecia, Grecia participará en la segunda mitad. Ay, vale, segunda. Bueno. Elisa, te comento rápido. De momento han pasado solo dos a la final, Países Bajos y San Marino. Y ha quedado decimoquinta de nuestra semifinal, Albania. De Albania, decimoquinta. Sí. La has puesto tú el mejor. Comprensible. Pero la has puesto cuarta. Comprensible, pero la has puesto cuarta, amiga. Luego, primero, feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón. Segundo, ¿por qué Albania cuarta? Pues es que suena muy bien. Es que en mi top lo he hecho un poco no previendo lo que va a haber en el escenario, sino no, lo que me suena bien en radio. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final suena bien la pobre chica. Y el directo, cuando no está mala, también lo hace bien. A Elisa es que le flipa el caos. Sí. A Elisa es que levantó un día y dijo, ¡buah, anarquía! Y ya está. ¿Siguiente clasificado? El siguiente país clasificado, el cuarto en este caso. El cuarto país clasificado para la gran final es Dinamarca. Buena. Eso. ¿Estáis pensando? Que Dinamarca esté dentro significa. Eso significa que una que de verdad merece la pena que estuviera en la final no va a estar. Ya. O sea. Vamos. ¿Todo bien en casa, mis pequeños? Vamos, o sea, a revelar. Una vez que Dinamarca saca una canción mediana. En fin, opinamos la revelar. Justicia para Fig of Flam. Paginanden. No te lo compro. Claro que sí, justicia para un abusador. Muy bien, Lilo. ¡No se sabía en el momento! Si no, nunca los hubiera apoyado. Y de hecho, todavía no lo sé yo muy bien. O sea, todavía no he leído nada de eso, pero te creo. Lo investigaremos. Mientras tanto, ¿dónde actúa Dinamarca? Ay, sí, Dinamarca, perdona. Dinamarca actuará en la primera mitad. Bien. ¿Os dais cuenta que puede ir Saba en coche al Malmo Arena? Sí. Oye, mira, eso que se tienen que ahorrar. Sí, sí. Bueno, se ahorran en el hotel, a lo mejor se lo gastan en gasolina. O no, o va en tren, o puede ir en tren. El tema es que también Suecia es muchísimo más barato que Dinamarca. En todo. En tramitación de impuestos, en alquileres, en todo. Entonces, literalmente la gente de... Pero claro, se paga más en Dinamarca. Entonces, toda la gente que vive en Malmo, toda trabaja en Dinamarca. Dios. De ahí el superpuente. Sí. Bueno. Vamos a anunciar al decimocuarto país clasificado. Segundo eliminado de la noche y penúltimo en nuestra clasificación. El decimoquinto estaba con 12,67. Pasamos a un promedio de 11,25. Buen salto. El decimocuarto país clasificado es Letonia. Entendible. Y paso a hacer un pequeño desglose. La posición más baja es por parte de Unai. Un último puesto. Bueno, pero es que Unai es calvo fuego. La posición más alta es por parte de Gaby. Un séptimo puesto. Y tampoco está nada. No está mal. Para la canción que es. No está mal, pero de Gaby precisamente no lo esperaba. El resto de puestos son los siguientes: Carol 11, Dani 10, David 14, Elisa 12, Gala 12, Lilo 10, Miguel 9, Omar 9, Regino 12 y Tono 14. Sí, es de esas claras que sin jurado en las semis
Lo tiene muy chungo. Ah, conjurado hubiese tenido muchas chances, porque es un boss, tiene un bozarrón impresionante, pero entiendo que para la gente esta canción no le suene original, no le suene original, no le suene nada nuevo, incluso se aburra. Entonces, bueno. Sí, si no innova mucho en la puesta en escena. Uf. No, no sé si está la tele letona como para innovar. Por eso. A mí me parece un peñazo de canción, sinceramente. Completamente entendible. O sea, creo que hubieran ganado y más y hubieran tenido oportunidades de pasar a la final con la miau, miau, miau. La Catrina Gufalo. Yo creo que sí. Que no tan... Letonia está aún últimamente cero disfrutona. Sí, el año pasado, no. Este. Que vuelva el 2008 de Letonia. Que vuelva el 2022. El año pasado era la muchacha de azul, ¿verdad? La que iba con el piano que, no, que era Estonia. Mágico. No, esa era Estonia. Esa era su vecina de arriba. Letonia tiene que volver los Chitty Chenny. Y que vuelvan a una pre-party y que rodeen a una anterior compañera nuestra, a la cual vamos a denominar Artificial Inteligencia. Y la pobre en medio de seis tíos, el doble de altos que ella. Maravilloso. Que lo diré que está pasando bien con las elecciones vascas, ¿eh? No, pero ella es de Navarra. Ya, ya, pero yo qué sé. Y ya tengo de leer, ya he hablado demasiado. Yo qué sé. Otro caso. ¿Algo más que comentar de...? Adivinarán nuestros oyentes el personaje misterioso, lo revelaremos en el siguiente programa. ¿Algo más que comentar? Queremos oír vuestras teorías. ¿Algo más que comentar de Letonia? ¿No? No. Vale. Vivan los huevos y los dons limpios. Vamos a revelar al quinto país clasificado para la gran final de Eurovisión 2024. ¿Y por qué he puesto esta voz nasal? No lo sé. El país, quinto país que pasa a la gran final, es Georgia, Nutsa Busaladze con Firefighter. Bueno. Y aquí está el ejemplo de que... Ah, espera, esta pasa, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues esta es otra... Que tendría que haber pasado otra por esta, te quiero decir. No sé si me he expresado. Sí, 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 esta, te iba a completar la frase, Gala. Esta es la demostración de que la democracia no sirve. 100%. Quiero que David, antes de que... bueno, es verdad, no vas a decir quién lo ha puesto más alto, pero 100% es Tono. Esta es canción de Tono, 100%. Y es gracias a Tono porque está dentro. Yo solo voy a decir... David. Ah, vale, sí. Perdón. Sí. Perdón, yo solo voy a decir una cosa. Y esta es la razón por la que me estáis haciendo homófoba. No merecía, pero ya está. Continuamos. Georgia. Por un mundo es que no LGTBI. Georgia. Participará en la primera mitad. Bien. Mal para le voy, ella. Voy a presionar fuertemente para cascarle el 0-2. El 0-2 se le va a llevar... No, ya habíamos hablado que el 0-2 se le iba a llevar Telladora. Fair enough, sí. La siguiente canción clasificada, como país clasificado, aquí alguien se va a tranquilizar y se va a alegrar, porque el sexto país clasificado para la gran final de Eurovisión 2024 es... Armenia, estos con Yako. La Daniva. Estos. Me está costando decirlo mucho. Gracias. Estamos in. Bien. Bueno, fuera el título de la canción de Estonia. En Armenia hay armenios y un francés, que es la segunda mitad de la Daniva. Sí. Pero bueno, este gabacho es bueno. Bueno, todos tienen defectos. Un segundito. ¿En qué mitad actuará Armenia? También hay que ser narcisista para llamar una canción igual que el nombre de la cantante.
Así lo hizo Soria. Ya, pero es... No, Soria. Soria lo decía en la canción. No lo se llamaba. El título se llamaba Soria. Sí, sí. El título era Soria, Soria. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, David, Gala. Procede. ¿Qué crees que pone aquí? Mitad. Mitad 100%. Vale. ¿Qué mitad? Dos. Veremos a Jaco en la... ¡segunda mitad! ¡Buena! Y ahora vamos a revelar al decimotercer país clasificado, nuestro tercer eliminado, que se queda fuera. Es con una media de 11,00. ¡Opa! ¡Lavado! Nada más y nada menos que... ¡Don't you know! Entendible. O sea, ¿se ha quedado fuera? Sí, sí. La nota. Pues, pues lo siento, pero lo tiene más complicado Georgia que ella, ¿eh? Pero bueno. La nota más alta es por parte de Lisa, que es un bronce, un tercer puesto. Entendible de sus palabras, Elisa. Entonces, el resto lo hemos tenido que hundir completamente. Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte que haya pasado Georgia, que aún así va a ser duelo de divas porque esta semi es chunga en ese aspecto, pero que me dejéis fuera, bueno, ya veremos. La venganza será terrible, vendrá el caos, Elisa, aquí. Nos va a lanzar el mulasen sobre nuestras cabezas. Aquí voy a llamar a San Jorge y todo Cristo, ya verás tú. A ver, voy a revelar el resto de notas. La nota más baja es un 14º puesto por parte de Dani, Gala, Lilo, Miguel y Omar. Ya entiendo por qué está fuera. Estoy seguro que de no ser por esos puestos altos hubiese quedado perúltima ahí, peleándola con Albania. El resto de puestos son Carol 10, David 9, Gaby 10, Regino 13, Tono 4, 1 y 3. Tono y Elisa siempre coincidiendo unidos en lo random. Y Gaby de vez en cuando. Gaby es como sus camisas, eclécticas. Pues bueno, ¿qué tenéis que comentar al respecto de Dungeon Now? Tengo que admitir que el revamp la ha hecho medianamente bien y que ella está siendo muy simpática en las pre-parties, pero en fin, para mí, el puesto en general está bien, está un poco en el borderline ahí con alguna opción para pasar, pero en fin, no me es competitiva la canción. Bueno. Es una Chanel o Chanelita, me da igual. Abriendo, sí, sirviendo, porque lo defiende, ¿sabes? Lo defiende. Y probablemente el show sea mejor que el de Georgia. Sí, le admito que Malta ha sido de las que más me ha mejorado personalmente en las pre-parties en las que la he podido ver, con respecto a lo que nos ofreció en el infame MESC. Vale, Dani, tú eres una de las personas que dentro de lo bajo la tiene más alta. Yo la tengo, bueno, cuando Mandel la tenía 14, tengo que decir que la tengo un puesto 2 más arriba, porque con el revamp me ha gustado un poco más y la he ido escuchando un poco más. Y es verdad que lo que ha dicho Mark es muy simpática, aunque de la simpatía no se vive, pero bueno. Pero al menos tiene el cariño de toda esta gente. Exactamente. Que es más de lo que tiene Albania. Bueno, hay ahí, ¿eh? A ver. Albania solo tiene una canción mala, esta tiene una canción mala y es maja. Exactamente. Bueno, yo creo que es verdad que sirve el show y en ese aspecto sí que, aunque la canción no acompañe en calidad, pero creo que ya va a animar bastante al público y eso es un punto bastante positivo. Quedan 6 canciones en liza. 4 pasan a la final. 2 se quedan fuera. Vamos a hacer un repaso de cuáles quedan. Eso. Austria, Bélgica, Chequia, Estonia,
Noruega y Suiza. Dios mío. Dios mío. Como esto suceda en el este, ¿verdad? Se cae. Van Morena se cae y no se celebra la final. Bueno, bueno, es que yo creo que voy a Europa con un mechero y 20.000 litros de gasolina. Es que perfectamente. A ver, a mí personalmente me parece muchísimo más difícil esta semi que la 1. Por sí, mucho que diga la gente. Es que estos 6 que acaba de decir David perfectamente podrían pasar. Sí. Por tanto, vamos a anunciar al 7º clasificado país, el 7º país clasificado para la gran final de Eurovisión 2024. Que se trata nada más y nada menos que de Bélgica, Before the Party is Over, Musti. Entendible. Menos mal. Entendible. Musti, que actuará. Ojito con Musti, que ha tenido unos directos un poco cuestionables, ¿eh? Sí, yo ahora mismo, o sea, en mi top, o sea, mitad. Si ahora volviese a enviarlo, hey. Tengo serias dudas. Está en el farolillo rojo en este momento. Ha tenido, o sea, no es que cante mal todo el rato, sino es que ha tenido unas preparadas que han estado muy bien, otras actuaciones que han estado un poco mal, así que... Se está reservando, Yo espero que se esté reservando, ¿eh? Que lo va a hacer muy bien, no va a ganar Eurovisión. Yo creo que le puede la emoción. Y claro, es una canción que necesita estar en el último minuto a tope de power y a tope de voz. Vamos a anunciar al 8º país clasificado para la gran final de Eurovisión 2024. Iba a sortearlo ya, no. El 8º país, estoy nervioso y todo. El 8º país clasificado para la gran final de Eurovisión 2024 es Suiza. Bien. Una esperable. Y esto nos de... Ah, sí, sorteo, sí. Ahora sí el sorteo. Suiza actuará. Ay, espérate, se me olvida. ¡Oh! Vamos a romper la tónica que estábamos llevando. Suiza va a actuar en la primera mitad. ¡Buena! Y por tanto, esto nos coloca a comentar el 12º clasificado, nuestro 4º eliminado. Chan, chan. Voy a recordar entre quién está, ¿vale? Austria, Chequia, Estonia y Noruega. Me imagino cuál puede ser uno. El duodécimo. Me dolería que. Bueno, da igual, ahora hablo. Con una media de 10,42. Qué reñido. Es Estonia con Endes Narco Tuku Dimes Keite Akulvidagi. Lo imaginaba. Lo imaginaba. Los puestos. Los puestos más bajos han sido otorgados por parte de. Que ha sido un último puesto, como una casa. Por parte de Carol, David, Lilo y Tono. Ustedes no sabéis de qué pastillas se hablan. Y el puesto más alto es por parte de Omar. El resto de puestos son los siguientes: Dani, 8, Elisa, 9. Que lo puse 12. Primero, creo, ¿no? Sí, tú lo has puesto primero. Dani, 8, Elisa, 9, Gaby, 12, Gala, 9, Miguel, 11, Regino, 7, Unai, 8. Aquí es queda demostrado que quien más se ha acercado a pastillas, más lo ha puntuado, evidentemente. Créeme que no, la persona que más se ha acercado aquí a pastillas, no le gusta esta canción. Ah, bueno, será por el hartazgo entonces. Y no, que es porque las tengo que tomar diariamente, no por otra cosa. Hartazgo. Yo tengo su claro pase, o sea, a no ser que Armenia le robe el show. A mí es que esta canción me parece una mierda. A mí no me gusta. Pero ¿y el baile chiflado que hace?
No, es que nada. Es una mierda, es que, o sea, el estribillo se pega, O sea, mira, por ejemplo. Esto es un claro caso de Georgia 2016. Van a montar la, van a montar el show, la puesta en escena, y os va a dar un slap en para la esto, cara. Para eso ya tenemos a Just Klein y encima la propuesta tiene calidad. Pero es que, por ejemplo, te quiero decir, mira. Si quieres una propuesta que sea totalmente anodina, pero sea divertida, tienes a los BAE en Islandia. Por Dios, no me estés comparando unos niñitos a tope de Monster con esta gente que sabe lo peor de Tallinn. No me andes jodiendo. Efectivamente, los BAE al menos no están aquí peleando por su pensión. O sea, esto sí. Eso es. O sea, tendrían que tener un poquito más de vergüenza y decoro esta gente. O sea, os recuerdo que la persona de momento que más edad tiene de este de esta edición es la tenemos nosotros. No está en Estonia. Pero es que tío, o sea, es un pues lo que pues no se hacen una buena skincare, me da igual. No tiene calidad de ningún tipo. Y no se hacen una buena skincare. Además. Es horrible. Yo estoy enfadada. Yo también. Serja tampoco lo tenía y clasificó. Tengo fe. Bueno, tío, yo pero también al menos es calva, también, o sea, al menos tenía muchísima gente con la que sentirse, o sea, el público se identificaba con Serhat. A ver, y que Serhat le veías una pre-party y te enamoras. Si conseguimos poner top 10 a Grecia, a los borrachos, si los borrachos y trolls conseguimos poner a Grecia 2003 en el top 10, vamos a poder clasificar a Estonia. Tengan fe. No. Vamos a pasar. Podemos. Ojalá que. Vale, lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Noveno clasificado. Un décimo puesto y por tanto último eliminado y pues el otro. ¿No quedan tres? Quedan tres, por eso. Ah, vale. Austria, Chequia y Noruega. ¡Fua! O sea, de estos hay uno eliminado. Sí. Ay, mi madre. Espero que sea Austria. Solo tengo espero que sea Austria. El noveno país clasificado para iba a sortear ya, de verdad, o sea, es que no me podéis poner una bolsa. Preparen los cuchillos. El noveno país clasificado para nuestra gran final de Eurovisión 2024 es nada más y nada menos que Gote con Ulveham, Noruega. Uf, vale. Bien, vale. Bien, bien. Almost. Bien. Se cree en el vikingismo. O Chequia. Chequia o Austria. Uno de estos dos bueno, países está claro, ¿no? Se ha quedado fuera de nuestra gran final. A ver. ¿Cómo me jode? Que es la que se va a quedar. Con una media de 9,83. Que la separa de la décima canción clasificada, que está a 9,08. Oh. Bueno. Con una media de 9,83. Además, podemos destacar que no hay ningún último puesto, lo cual es curioso. Uh-huh. Canción, el país que, por tanto, se queda fuera de nuestra gran final es... Esperad que no he sorteado a Noruega. Noruega actuará. Te has marcado un Telecinco. Noruega actuará en la segunda mitad. Un Rosa de España, venga. Por lo tanto, queda una segunda mitad que será para el clasificado que mencionas. Sí. Bueno, el país que por tanto se queda en un décimo puesto en nuestra semifinal es Chequia. Ay, mamita. La rabera. Habéis pasado los estonios y no me paséis a República Checa. O sea. Los puestos más bajos son decimoterceros puestos por parte de Dani, Elisa, Miguel. El puesto más alto es. El puesto más alto es un cuarto por parte de Lilo. El resto de puestos son los siguientes: Carol, 8. David, 10. Gaby, 8. Gala, 5. Omar, 12. Regino, 11. Tono, 12. Unai, 9. Dios. No sabía que esta canción
gustaba tan poco. A ver, creo que pesa todavía el hecho de sus directos que han sido, vamos a decir que inestables, porque ha tenido, al igual que con Bélgica, ha tenido más buenas que malas. Y en mi caso personal, yo espero que en Eurovisión sí veamos a la ICO al 100%, con todo lo que puede dar, porque creo que la canción, si se la han dado así, es porque ella puede dar toda la energía que necesita esta canción. Y quiero creer que Chequia va a dar la sorpresa y que va a competir bien. Ya puede competir bien porque me parece una de las candidatas que está por ahí en quedar décima, undécima, ¿sabes? Va a estar en la pelea. ¿Alguien más tenía algo que comentar? Tenéis un pedido por vuestros crímenes. Pues que me pesan los directos, pero no le veo solvencia escénica. Le falta peso, no sé, creo que le falta mucho control y no creo que lo pueda remontar. ¿Le falta un Colacao, dirías? O sea, un Colacao. Ver, una masadilla. Lo que se desahogue porque le acabamos de romper el corazoncito otra vez. Es que de verdad me habéis pasado a Estonia y... No, Estonia eliminada. Ah, a Mari. Estonia debería haber pasado. No, mi ciela. Pero que es que me da igual, o sea, que es que... Aiko cada vez lo está haciendo mejor en los directos, me da igual lo que digáis. Todavía queda un mes, vale, igual un mes no queda. Pero vamos a ver, que hay que ver el paquete completo y, sinceramente, con las mejoras que estoy viendo y unos coritos pregrabados, aquí un poco cosplay de Chipre, lo tiene hecho. Quedan 3 sábados para Eurovisión, literalmente. Sí, yo lo único que le veo es que... Yo lo único que le veo es que suena para amor y eso puede conectar con algún público, pero yo no... Sonar a Paramour es lo mejor a lo que puede sonar. O sea, por eso es lo único, es lo único que la salva. Le está diciendo la tía que se parece más a Paramour de la historia, ¿sabes? ¡Completamente! Efectivamente, o sea, Heidi William suprema hacia aquí. Como buena islandesa se está tomando un Monster. No, si fuera muy islandesa y muy islandesa estaría tomándome un collab, que es una bebida energética que se hace aquí a partir de colágeno de pescado. ¡Dios! O un Orcan. Pero sí, hoy he decidido ser simplemente niño rata y estar a un telediario de decirte que eres muy madura para tu edad. Es un homenaje a los Babe. Sí. Yo quiero probar Es un homenaje a los Babe. Es un homenaje con lo de eres muy madura para tu edad, hallados. Entonces... ¡Te levantas a las 5 de la mañana, 16 burpees! O sea... ¿Burpees? Bueno... Las burpees también... Burpees, está bien. Y por tanto, no es misterio para nadie que la décima clasificada para la gran final de Eurovisión 2024, para nuestra gran final, es, no sorpresa a nadie, Kalin con What Will Raise de Austria. Queremos bravo, como digo. ¿Qué actuará? ¡Oh, sorpresa! ¡Oh! ¡Nadie se lo esperaba! ¡Wow! ¡Segunda mitad! Queremos rabo, como dirían mis compañeros en Eurolife. Y por tanto, tendremos la gran final el próximo día 30 de abril, en la que revelaremos los puestos en los que han quedado en las semifinales, en los países que han pasado semifinales, y analizaremos a profundidad las 26 de nuestra gran final. Nuestras y conoceremos nuestros gustos y saldrán los cuchillos. Sí. Porque Lilo ahí va a sacar los cuchillos, estoy muy seguro. Que irán directamente hacia Lisa, seguramente. Mierda, no estoy señalando. No, ahí, hacia Lisa. Efectivamente. Duelo a muerte con cuchillos. Y bueno, ahora que ha llegado Lisa, nos va a poder hacer su noticia, que no la ha podido hacer porque no estaba. Sí, porque soy una tardona. Pero bueno, ya sabéis las novedades, Suecia siendo Suecia. Siempre tiene que alegrar y controlar el cotarro, así que os venía a hablar de los cambios de actuación, orden, sorteo de la final de Eurovisión, que yo supongo que ya todo el mundo lo sabrá. Pero bueno, veníamos de sortear, como muy bien nos ha dicho David, parte 1 o parte 2 de la final, y este año implementan nueva técnica, ¿vale? Habrá 3 posibles resultados.
primera parte de la final, segunda parte de la final y la a elección del productor, ¿vale? De la productora. Así que habrá seis posibles, o sea, perdón, a ver cómo lo explico, que lo explico bien, sí. Pases directos a la final en la parte de alta de la tabla, o sea, digamos, la primera mitad de la final. Eso, la primera mitad de la final. Y seis papeletas que tendrán la segunda parte de la final. Y luego tendremos, pues, 12 que pondrá a elección del productor, que quedarán por ahí como les venga bien. Lógicamente ellos dicen que es pues para que no se acumulen baladas, para favorecer el show, para que no se solapen canciones, pero bueno, ellos abren y ellos tienen más tiempo de votación, hay que tenerlo en cuenta. Hombre, primero, lo de que no se acumulen baladas cuando hay dos. Ya. Estupendo. Pones uno de un lado, pones uno del otro. Segundo, vamos a ver, Uber. Que yo sé que quieres controlar el show porque tú lo ves esto como un show en el que quieres sacar toda la plata que te dé la gana, siendo una organización sin ánimo de lucro. Vale, lo entiendo. Pues para esta basura, sé honesto, di, oye, vamos a controlarlo todos nosotros. Nos cargamos los sorteos, ya está. Nos quitamos de problemas, nos quitamos de vainas, seguimos insultando a Martin Ostera como peor persona del universo, ¿vale? Todo perfecto. Más malo que Satanás. Más malo que Satanás, ahí coincido. Pero por lo menos no se acobarden. O sea, si quieren controlar el show, todo decían ustedes y ya está. ¿Para qué me hacen esta cagada de 12 tickets de un lado y de otro y luego el resto? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, o sea, aparte de informar mal, son unos cagones. Y tengo que añadir que España, bueno, los cinco grandes, lo van a saber ya el 4 de mayo. O sea, el 4 de mayo ya van a saber si les va a tocar primera mitad, segunda mitad o a elección del show. ¡Wow! Así que... Como la elección del show, ya puede Ana María Bordás sacar cuchillos, martillos... Que saque el jamón ibérico, el vinito, todo lo que necesiten, una paella... Que emborrache a Martín Oster y a los productores y a todos los que les toque la elección de producción, pues que les diga, oye, estoy en clasifico, ponlo en el 24, a la vez. Pisito en las Canarias, venga... No, pisito en las Canarias no queremos más gente y menos a ese sueco. Por favor, Elisa, ten piedad de nosotros. No sé, al resto de gente, ¿qué les parece esto? O sea, no sé ni cómo. Creo que debería ser legal que tengamos botellas y trapos y mecheros y vodka y para tirarlos a las oficinas de la EBU. Hostia, menos mal que no está Rusia aquí, que si no los rusos te apoyarían. Bueno, están los ucranianos, o sea, que también. ¿Os imagináis que ahora llega el 4 de mayo y sale todos los, el Big Five, primera mitad? Que ahora ya todos los demás ya saben que sería segunda o a elección. Martín Ostenthal, tienes la oportunidad de hacer lo más gracioso de la historia, pero como eres un tío sin sal y sin gracia, no lo vas a hacer. O sea... Normal, eso es. Y luego otra cosa. Sabemos todos que el número 2 de la final lo va a elegir a dedo la productora, seguro. O sea, ese seguro que va a ser. Y si clasifica, será para Albania, evidentemente. O para Serbia. Sí. O Portugal, incluso. Portugal, ay, pobre. Es que, loco, ¿cómo se nota que ha vuelto Björnman y no sabemos ya al dedillo cómo va a ser su running order? O sea, ha sido tan predecible estos, quitando el año pasado que no estuvo, los últimos 7 años que ha sido el productor y que se ha encargado del orden. O sea, ¡buah! ¡Qué aburrimiento! Bueno, y ahora nos vamos a lo que son las noticias. Que no son favoritas de Omar. ¿Por qué? Porque son concisas, claras, extensas. Y Lilo, ¿qué ha pasado en la Riksubrasprid? Que ha cambiado la cabeza de la delegación islandesa y ahora va a ser Runar Freyr. Sin más, o sea, te quiero decir, también te digo, después de la tremenda cagada
que se ha hecho en el Sound Back Evening y después de todas las movidas que han tenido, lo mínimo que podían hacer era cambiar de la cabeza de delegación. ¿Quién es este tío? Pues no se sabe, te quiero decir. Si eres bueno en tu trabajo, no te quedas en Islandia. Entonces, pues, yo qué sé, un chaval de la RUP más. Bueno, chaval, señor. Pero eso. ¿Se ha cargado a Félix Berser, entonces? Creo que está por ahí también, pero ya no es cabeza de delegación. Es nuestro amigo el Runas. Si me permite el hilo... Si me permite el hilo, he extendido un poco el research. El nuevo es locutor de la RAS, locutor de radio de hace muchos años. Y ¿has hecho Félix, investigación, Chan? Un poquito, sí. Perdón, Lilo. Y no tiene nada que ver con el Sopakering de este año, sino Félix Berson tiene a su marido como candidato a la presidencia de Islandia en unas elecciones presidenciales que son dentro de poquito. ¡Ay, sí! Sobre eso os lo tengo que contar también, amigas. Para por que favor, veáis adelante. El circo en este país, te quiero decir, ha habido 30 personas que pensaban que se estaban registrando para votar y se han registrado para ser presidentes de Islandia. Así va el país. 32 para ser exactas. Entonces, te quiero decir. Vas a tener para elegir, vais a tener para elegir para votar la hostia. Entonces, vale, sí, o sea, sí que es cierto que es porque se presenta a presidente de Islandia, pero te quiero decir, ¿quién no se presenta a presidente de Islandia? ¿Quién ha acertado el enlace correcto? Efectivamente. ¿El marido del Runas quiere ser presidente de verdad o...? No, es el marido del... ¿Cualquier? El marido de Félix Berson es el que se va a presentar al presidente de Islandia. Efectivamente, y el Runas es el que entra... También te quiero decir... O sea, esa es la versión oficial, pero yo me creo que también es por el puto revuelo, porque te quiero decir, a los islandeses no hay nada que les guste menos que el que les señalen con el dedo. Entonces, no sé. Yo esto me creo la versión oficial, pero al mismo tiempo... sabiendo cómo está el patio aquí. Te dejaremos. Hombre, si sale, se marca un España, el Félix, ¿eh? Sale de la tele pública, puerta giratoria a política. Uh-huh. Es maravilloso. Pues vamos a la siguiente noticia, y es que tendremos y bueno, Gala nos va a explicar porque hizo su pequeña investigación, hizo Chan. Sobre Mónaco, cuéntanos. Pues resulta que el otro día Mónaco consiguió ser miembro de pleno derecho en la Unión Europea de Radiodifusión. Por Twitter, ¿no?, y por redes sociales se ha visto como un movimiento de posiblemente una vuelta de Mónaco a Eurovisión, que lleva, si no me equivoco, desde 2005 sin participar. 2006, Coco Dance. Eso es. Pensaba que esa había sido en 2005. Pues eso, desde 2006. Sin participar. Y al igual que ha hecho Luxemburgo, pues que haya vuelto. Y bueno, yo hice una pequeña investigación. Todo esto es una hipótesis. Porque me pareció raro, ¿no?, que de repente saliera esto. Entonces busqué y encontré que el CEO de la televisión de Mónaco... ¿Eh? O sea, es feo, sí, pero no, he dicho que el CEO, no el CEO. No, he visto fotos suyas y no es muy bien agraciado, la verdad. Que Salim Zetkar, que es el CEO, es íntimo amigo del príncipe Alberto, el príncipe Albert de Mónaco, y es quien le puso a dedo, ¿no?, como CEO, ya que TV Mónaco pues es público. Claro, todo el mundo, bueno, no sé si lo sabéis, pero... Desde el Principado de Mónaco se ha posicionado a favor de Israel y ha mandado, creo que incluso, una carta al presidente de Israel pues mostrándole apoyo, ¿no?, desde el Principado de Mónaco. Entonces, a mí me huele a que es un movimiento más de la Unión Europea de Radiodifusión, de ciertos países, entre ellos Suecia y Alemania, que quieran tener un poquito más de apoyo de cara al conflicto, bueno, al genocidio palestino.
Otra preselección dirigida por Tari Scoli. No, por favor, Mónaco, no me hagas esto. Así que nada, esa es un poquito mi hipótesis, ¿eh? Pero es que ya me olía rarillo cuando lo vi. Normal. Prefiero otro Coco Dance antes que una preselección pseudo hebrea, por favor. Coco Dance. Qué animados que estáis por dentro. Es como cuando en Patito Feo cantaron en plan las divinas, en plan solemne. ¡Sí! Me había caído. Pues igual. Ay, bueno, bienvenido, Mónaco. Por favor, no nos encasquetes a una hebrea. Pero se ha confirmado que va a Eurovisión, ¿eh? Simplemente que es miembro. No, ya es miembro. Claro. Tienen intenciones de volver, de hecho no han vuelto este año precisamente porque no les ha dado tiempo de preparar todo el papeleo para ser miembro en firme. Ya lo son, 2025, ya veremos. Y bueno, hay un país que se ha dado cuenta de que tiene una canción que hacer, ¿no? Bueno, a ver, aquí sí que voy a ser bastante breve. Ha habido, primero que han salido la semana pasada las versiones karaoke y en ellas nos hemos encontrado un revamp por parte de In The Middle, la canción que va a defender Natalia Barbu por Lavia. En concreto, pues ha habido cambios en la instrumentalización. Es el tercer revamp luego de Albania y de Alemania, que cambió su instrumentalización también. Alemania. Luxemburgo también, es verdad, Luxemburgo. Sería la cuarta, entonces sería el cuarto revamp. Resumen del revamp, no he notado una mierda. Sigue siendo una canción coñazo y encima se ha confirmado que Natalia Barbu va a ir sola a Malmo. Porque la Tere Moldava no puede pagarse a sus cinco gemelas rubias con violines, que era lo único interesante que tenía la canción. Así que, well. Cara de 15 en semifinal tienes, Moldavia. Me dueles. No, a ver, sí. Moldavia estaba teniendo mucha suerte últimamente, ¿eh? Bueno, pues este año no. Se acabó la suerte. Se acabó. A ver, puede que hagan algo original, o sea, que no se traiga las bailarinas, pero que a lo mejor hagan algo de proyecciones o algo así. Elisa. Aquí sí se puede llevar Natalia Barbu, porque seguro que con lo que habla igual y se mueve en el escenario ocupa bastante, es Unai González. Buenas noches. Hola, buenas. ¿De cuántos llevamos pasados? Es que ya lo hemos hecho ya. ¿Y quiénes han pasado? ¿Me podéis decir para cagarme en todos vuestros muertos? Sí, claro. Ahora mismo te lo digo. Dile los que no, que se da más rápido. ¿Qué era? Los que no han pasado son Albania, Letonia, Malta, Estonia y Chequia. No me acuerdo ahora mismo de mito porque no me deja entrar en la aplicación. Vale, así que no sé vale, los que han pasado son San Marino, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Georgia, Armenia, Bélgica, Suiza, Noruega y Austria. Estoy muy de acuerdo, Miguel. Esto no lo mejora ni con 20 revamps. Muy de acuerdo. Pero, David, bueno, tienes que cantarlo. El que... No sé qué opinar porque no me deja entrar a la aplicación. Suiza, Noruega, Dinamarca, ¿sabes? O sea, en este país. Vale, ya estoy. ¿Quiénes han quedado fuera para cagarme en vuestros muertos? Albania, Letonia, Malta, Estonia. Albania le tenía fuera. Letonia, Albania, Letonia, Estonia. Y Chequia. Estonia, que Estonia se ha quedado fuera, ¿qué coño os pasa? ¿Tenéis mal gusto? Mal gusto eres tú, que seguro que te ha flipado el último álbum. Albania, Estonia, Malta, Letonia. Letonia sí lo tengo fuera. Malta también. Espera, Albania, Estonia, Chequia. Letonia, Malta. Chequia. Malta va a pasar. Perdona, ¿cómo que Chequia ha caído? Chequia ha caído. Es mi 9. Por 8 décimas. Por 8 décimas. Vale, ya está. ¿Qué es la puta mierda que ha pasado? Aviso, ha pasado la mierda. Unai, has llegado tarde. No vamos a hablar de este tema. Bueno, no pasa nada, ya un dirá Bélgica yo en la final, la canción más sobrevalorada de toda la edición, no pasa nada. Junto con la siguiente noticia, porque igual vuelve Bosnia y todo a Eurovisión en 2025. ¿Por qué os cuento esto yo? Pues porque está considerándolo, porque han hablado, están ahí con sus planes, planificando por la temporada del año que viene y dicen que es está en un buen momento de considerar la posibilidad de que vuelva Bosnia y Herzegovina a Eurovisión 2025. Es que solo era cuestión de tiempo. Exacto, por eso lo he dicho. A mí una buena balcanada...
Aparentemente, Bosnia hasta 2016 era, junto con Ucrania, los dos países que nunca habían caído en semis. Y ahora ese récord solo lo mantiene Ucrania. Hombre, aparentemente, porque Bosnia cayó. Claro. Por eso lo estoy diciendo. Digo, no, aparentemente, pero no porque se fueran, sino porque cayó. Bueno, aparentemente la situación económica del ente bosnio está mejorando debido a que están habiendo pequeñas reformitas entre las diferentes federaciones de Bosnia y Herzegovina, entre República Srpska y la Federación de los Bosnios. Así que por lo menos en los planes de 2025 está, veremos si se confirma. Pero bueno, ya en lo personal me alegra bastante que estén saneando su situación económica, que es complicadita. Y que aparte de eso, en los primeros años... Es el primer año, en muchos años, que dicen, lo estamos mirando. Nos gustaría volver, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Hay positividad, pues, sobre todo. Y ahora mismo, Omar, Unai, ¿qué ha pasado con Eurovisión y con Peacock? Peacock, que para quien no lo conozca, aparte de ser un animal, es un canal de Estados Unidos. De la NBC. Para transmitir Eurovisión. Técnicamente no es un canal, es una plataforma de streaming. Sí. Oh, vaya. Bueno, pero sí que es verdad que durante un tiempo sí que fue canal. Igual ahora ya es, perdón. Bueno, no pasa nada. ¿Qué va a retransmitir Eurovisión? No sabemos quiénes son los comentadores todavía que lo van a retransmitir en Peacock, pero bueno. Por favor, que vuelva RuPaul como comentarista en Estados Unidos. No, nunca ha estado RuPaul. Sí, ha sido RuPaul. Ha sido Michelle Visage. Michelle Visage sí estuvo. Pero RuPaul también. Que no, que RuPaul no. Que eres Ángela. Joder, vale, pues igual me he equivocado de calva, perdón. No. Si es Ángela no está calva. Michelle no está calva. No, 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 que falta que sea de Drag Race. O sea, Lilo, no calvas hay en todas partes. Pero no en este programa. Sobre todo en el Eurofandom. No hay calvos en este programa, en el de hoy. Aún. Somos muy pocos, muy pocos, muy poco inclusives. Necesitamos más calvos en nuestro equipo. Pero si ya tenemos otro equipo. A ver, que salía una estadística como que España era como proporcionalmente propensa a eso. O sea, en plan. Claro, es la tendencia natural. Sí, es el país más calvo del mundo. Hacemos un llamamiento. Si hay alguna calva que quiera entrar en el programa, mandadnos un correo a melenasinfronteras@relinchu.com. Todos son bienvenidos. Uno, tenemos una persona que cumple ese requisito dentro del equipo. Y no sé quién es. Y dos, saludos, señor Mateo. Y dos, ¿y no? Es verdad, lo estaba pensando. Y no hablamos de Lisa. Y dos, Aurorelinchu, no. Ya, porque ya estoy inventando comentando el mail. Tampoco tenemos ninguno que se llame Melena sin Fronteras, tela. Ah, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No? Única sesión. Ya lo teníamos. Como ya avanzamos en los premios, sí que tenemos noticias que os iremos comentando. A lo largo se vaya acercando Eurovisión ya lo comentaremos. En la semana Eurovisión ya lo comentaremos. Pero sí que os podemos decir que de cara a la próxima temporada se van a venir cosas. ¿Dónde? En algún lugar. En algún lugar. Es que igual hasta nos tenemos que poner, disfrazar y cambiarnos el nombre. Ya estoy por leer. Qué maravilla. Porque nos vamos a otro lugar. Entonces, Unai. ¿Y cuál es el primer Interval Act que...? Pues espérate, que tengo que buscar el nombre exacto, que no me acuerdo del nombre exacto que tiene, porque tiene un nombre extraño, pero lo va a protagonizar Petra Miede, ella sola, que me extraña, porque como son dos presentadoras, me extraña que no vayan a ser las dos presentadoras las que vayan a hacer el Interval Act, pero no, se ha confirmado que va a ser Petra Miede y el Interval Act, pues, va a tener por nombre We Just Love Eurovision Too Much. ¿Por qué dices Miede si es Mede? No, en sueco es Petra Miede. ¿Por qué tengo Miede? Vale. Chicos, ultimísima hora. Espera. ¿Cómo confirma? Has dicho? No, no, porque si no le diría Unai y sin contrastar fuentes. Omar, comenta. Los compañeros de SS Discord han preguntado a la Unión Europea de Radiodifusión sobre un país que se supone
que tenía que terminar su, que tiene que cumplir, terminar de cumplir sanción, y es Bielorrusia. Contexto: Bielorrusia había sido sancionada en 2021 por 3 años por utilización política de su televisión debido a las protestas por sus elecciones en las que ganó Lukashenko. SS Discord ha preguntado por eso y la Unión Europea de Radiodifusión ha confirmado que la suspensión de la membresía de la BTRC es indefinida y por tanto no va a expirar en julio de 2024 como se preveía en un principio. Desde la UER han dicho que no hay ninguna razón para nosotros para que cambiemos nuestra posición en este momento. Así que Bielorrusia no va a volver a Eurovisión, por lo menos en un muy buen tiempo. Pues bueno, un besazo a Lukashenko y nos vamos a preparar los flotadores, nuestros chalecos salvavidas. Lilo va a coger su caña de pescar porque nos vamos a por arenques. No, ¿por qué? Porque nos vamos de crucero. Bueno, tenemos triplete. Ha habido movimiento en estas 3 semanas. Primeramente nos vamos con el Liet Internacional, que ha confirmado fecha y lugar de celebración. Va a ser el próximo 22 de noviembre y tendrá lugar en una islita, no Tenerife, será en Córcega, en concreto en la segunda ciudad más importante de la isla, será en Bastia, en concreto en el Centro Cultural Alború. El canal local de Córcega, el canal local de France 3 en Córcega, France 3 Via Stella, va a ser la encargada de retransmitir en directo el Liet Internacional. Perdón. Un total de 13 canciones van a ser elegidas para competir en el concurso. 3 de ellas ya están preclasificadas. Melissa Pander, quien fue la última ganadora del Liet Internacional en 2022. Recuerdo que el Liet se utilizó como preselección del Regioson Festival Neerlandés el año pasado, con lo cual no cuenta. Melissa Pander, una canción que represente la minoría alemana en Dinamarca, por algún motivo, no lo sé, y una canción por parte de Córcega. El resto de canciones serán determinadas a través de casting abierto, el cual ya está abierto hasta el próximo 1 de julio. Las 10 canciones restantes que quedan por competir se anunciarán a finales de julio. Esperemos que haya alguno, especialmente gallego, que ha sido la única lengua oficial española que ha participado en el Liet Internacional. No. Creo, o ¿quién más? ¿Valenciano, vasco catalán también estuvieron? Catalán. El catalán. Vale, catalán también. ¿Alguno del País Vasco, por favor, que se una también? No dejemos a gallegos y catalanes solos. Saltamos a Países Bajos, precisamente. Creo, ahí está. Porque... Ah, Gwen... la diapositiva de la tercera noticia. Muy bien, David, estupendo. Vale, no pasa nada. Pones una bandera de Rusia y ya está. En cuanto al Regioson Festival de Países Bajos, Gueldres, vaya nombre en español, más feo para una provincia, Gelderland ha anunciado su elección, su representante. No, si él se trata dice, de Gelderland, no se queda tranquilo. Sigue. Es que lo siento, Gueldres es feísimo. Emma Lucas será la jovencita que va a representar a Gelderland en Maastricht en el Regioson Festival 2024. Ha sacado su primer EP en 2022 y normalmente actúa en inglés, así que será su primera vez en la que la escuchemos en neerlandés. En concreto, al igual que el año pasado, Emma Luca va a componer 3 canciones y va a ponerlas a concurso público, en la que la canción será elegida el próximo 30 de agosto. Vamos a ver cómo termina, porque Gelderland desgraciadamente quedó última el año pasado con Alex Schindt. En cuanto al Intervision, que también ha habido novedades en Rusia, ya en Rusia, que en un principio iba a estar Uzbekistán solamente, no está sola. Ria Novosti, la agencia rusa de noticias, mencionando fuentes del Ministerio de Exteriores ruso, ha dicho que China también estaría interesada en participar en esta resurrección del Intervision. Ha puesto una,
bueno, ha puesto inscripción para intentar participar, en este intento de resurgir el festival. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho a Arianovosti que está trabajando con un número de países para asegurar su participación en este intervisión. Así que veremos qué pasa. De momento, lo que dijimos hace un par de semanas, no hay fecha concreta de momento por el intervisión, que se supone que va a ser este año, y se ha cambiado de ciudad. No va a ser en San Petersburgo, van a trasladar a Moscú. Pues, fantástico y estupendo esto que nos has comentado, Omar. Muchísimas gracias. Pues vamos a recordaros el break que tenemos y, bueno, la semana que viene ya comentaremos con más profundidad las 26 canciones presentes en nuestra gran final de Eurovisión 2024, que son, a saber, las siguientes. Un segundo, por favor. ¿Qué quiero decirlo yo? Vale. Tendremos a Suecia, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España. Por otro lado, tendremos a... un segundo, porque que tendría la chuleta del Excel, pero si no, lo digo en orden y se lía. Entonces, tendríamos a Finlandia, Islandia, Irlanda, Croacia, Portugal, Lituania, Serbia, Ucrania, Polonia y Eslovenia. Y por otro lado, tenemos a San Marino, Países Bajos, Grecia, Dinamarca, Georgia, Armenia, Bélgica, Suiza, Noruega y Austria. Los 26 países serán los que analicemos en profundidad en el programa del martes que viene, 30 de abril, a la misma hora de siempre, las 9 de la noche, hora peninsular española, 8 hora volcánica, o sea, islandesa y canaria. Y pues bueno, No, 7 islandesa, estáis ahora mismo, ya Omar y yo ya no estamos a la misma hora. Culpa vuestra no haber cambiado el reloj. Yo qué sé, a mí no me obligaron, la culpa de Franco. Pues eso, le echáis la culpa a él. Ahora es cuando se dice esto con Franco, no pasaba, ¿no? Macoque a la cárcel. Esto antes de Franco no pasaba. Oye, por cierto, antes de cerrar, Unai, ¿no tenías una promo pendiente? Ay, sí, tenía... yo no. Unai no. David, mejor dicho. David. Es que hemos hablado de la persona indicada, pero no puede venir porque está comiendo unas pataditas. Ah, bueno, pues que coma. Bueno, pues voy a anunciarlo con la música de tensión. Y aquí la tenemos. Voy a aprovechar. ¿Qué tensión? Conocida en el ámbito indie, va a tener su primer concierto grande en un festival de música en Cantabria, de Magdalena en vivo. ¡Bravo! ¡Aplauso! Actuará en la misma calidad, no es telonera de nadie, ya decimos que es una mujer. Actuará junto con, o sea, no juntos a la vez, pero en el mismo día. Y menos mal que a la vez, ¿no? Pues ya, claro. ¿No? Que Sofía, Elar y Taburete. El próximo 25 de julio veremos en el Festival Magdalena en vivo, que se realiza por la Semana Grande de Santander, a la artista emergente y nominada a dos premios Sesión Vermú, 4 de mayo, se emite las, lo emiten nuestros compañeros de Sesión Vermú, las Teatro de las Escuelas de Orejo, Paula Vázquez. Espera, que tengo el cartel a mano. Escenario que van a pisar durante ese resto de días La Oreja de Van Gogh, Andy Lucas, Marlena, Cali y el Dandy. Ojo. Cali y el Dandy. Otros que me sorprenden que sigan vivos. Marlon, Manuel Turizo, Álvaro de Luna, que igual se lleva Angelina Mango. O no, no creo. Capa. Pues, capa. Bueno, aquí lo tenéis. No sé si se llega a ver, pero ahí pone Paula. También Beret, tenemos a Manuel Turizo. La sonrisa de Julia, que yo no sabía que seguían vivos. Y luego Andy Lucas, Álvaro Mayo, de OT. Que es la persona favorita de Gala Cubillo. No, yo no tengo nada en contra de él. Solo en contra de Operación Triunfo como concepto. Él no me ha hecho nada todavía.
Yo estoy muy a favor del ranking que hizo Odie O'Malley, de nuestro queridísimo Odie O'Malley, un besazo, allá donde estés, del ranking que hizo de los singles de OT. Que con el último puesto estoy muy de acuerdo, estoy hasta aquí, de esa persona. ¿El último puesto? Mala costumbre, Kiara. No me parece que sea la peor. Comparto la misma opinión. Compartimos. A mí me parece que hay canciones peores. No. Luego lo hablamos en la tertulia. Última cosa importante que nos hace un poco ilusión participar. ¿Puedes quitar la música de tensión ya? Que por ay, favor. Me gusta. Bueno, no, si quieres pongo esto, espera. Ver, verdad. O sea, es que estaba grillos. Sonando. Sí. Totalmente a eso. Una cosita que nos hace mucha ilusión participar, David, pues que estamos dentro de un grupito de creadores de. Ole, qué bonita. Muchas gracias cuando la poco de repente y se ponía a hacer cosas. En un grupito de medios y de grupos y de creadores de contenido agrovisivos internacionales hemos participado en un vídeo bastante bonito que sale el viernes. No digo de qué todavía, pero estén atentos a nuestras redes sociales. Redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Que ahí lo vamos a colgar el viernes. Lo que sí que podemos decir es que estamos muy contentos de participar en este tipo de iniciativas y de propuestas. We are so full and so happy of participating in this kind of stuff. Así que muchas gracias, thank you very much to a la gente que nos ha escrito, to the people who has contacted us. Y ya está. Y qué bueno, yo voy a salir en ese vídeo que no sabemos si en ese vídeo sí soy uno de los gemelos, de las reformas. O Marcos y Martín. O una tucu. ¡Ojo! O el mapache de Pedro. No. Pedro. No, yo no soy un mapache. ¿Lo dices por mis ojeras? No, lo digo porque estás como así un poco encogido y parece que vas a salir en cualquier momento con el mapache. No estoy encogido en el vídeo. No, pero estás como, o sea, está como muchos vídeos, están como el resto de los vídeos centrados y tú estás como más para abajo. O sea, no es que estés encogido, es que sales como para abajo. O sea, tampoco es nada raro, pero me hace gracia. Digo, va a salir como. Bueno, sí, luego me dice la gente, jo, qué alto que eres, y yo no. No. Más bueno, alto que yo sí eres. Ya, eso es verdad. Bueno. Dicho lo cual, os esperamos en el próximo programa. Ya os hemos dicho qué vamos a hacer. Así que un besazo, bebed mucha agua, abrigaros por si refresca y refrescaros por si hace mucho calor. Y hasta el próximo martes, sed felices. Un besazo y chao. Chao.